Desde Máximo Paz, provincia de Santa Fe, la columna semanal de Pedro Peretti. Sin más pérdida de tiempo, lo saludo a Pedro Peretti. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Pedro. Buenos días, querido Néstor, ¿cómo anda? Muy bien, muy contento de encontrarnos como todos los lunes con usted y hoy con este invitado que usted invitó, que yo quiero contarle a algunos oyentes alguna cosita que usted me deja, le robo un minuto más de su espacio. Contaba este hombre que cuando se recibió en el año 72 con un grupo de oficiales, suboficiales y soldados, se sublevaron en la mañana que llegaba el general Perón por primera vez después de 18 años de exilio, el 17 de noviembre de 1972. Unos 15 días antes los habían empezado a organizar en grupos de tarea para secuestrar gente. Yo caigo en la toma, dice este hombre, que no es otro que el teniente Julio César Urien. Estamos hablando del año 62, rodeado por tanques y la compañía se tiene que rendir, pero se produjo el hecho político de demostrar que había otros militantes. Y yo, como un ciudadano joven de Mar del Plata, que recibía esas informaciones, no tampoco grandes difusiones, me ponía contento, como muchos argentinos se habrán puesto contentos. Después cuenta Urien, que es de la promoción 100 de Astiz, Caballo, que formaron grupo de tareas, y que esa promoción se partió en dos. Uno se pasó para el lado del pueblo y el otro se quedó con los represores. Hay mucho más para hablar de este compañero querido que hoy nos visita acá en Salir por Arriba, como que es quien organiza las expediciones al Lago Escondido para denunciar a Lewis, a Joe Lewis, que ya ha hecho varias allá para que se ponga en vigencia que el Lago Escondido no es de Lewis, que es de la Argentina. Sin más, Pedro Peretti, lo saludamos todos juntos, Manchini, Pedro Peretti, Néstor Picone, a Julio César Urien. ¿Cómo te va, Julio? Bien, muy bien, un gusto estar acá con ustedes, un gran honor también, ustedes también que vienen impulsando la lucha por la liberación. Muy bien, muchas gracias, y me parecía que era interesante que por ahí no todo el mundo tiene toda la información. Peretti, el espacio es suyo, nosotros nos corremos con Manchinelli y queremos escuchar el diálogo. Sí, si nos podemos meter, nos vamos a meter. Pero el diálogo con Julio es muy difícil que usted no se meta. Casi imposible. Que no avance sobre el territorio de debate. Pero me quiero sumar al tema del relato de Brodsky, que es muy bueno, muy muy bueno. Y que él participó, él coordinó uno de los Zoom que hemos hecho por el tema de la hidrovía que organizó la Cámara de Diputados de Entre Ríos, un bloque de diputados provinciales de Entre Ríos, en que está Néstor Loggio, que es concordiense como él, igual que el querido Roque Mario Tito, un viejo militar del campo nacional y popular, que supo ser uno de los referentes del PI en aquella época. Dicho esto, en homenaje a ese triunfo excepcional, estamos con Julio César Urien, que es un prócer de la lucha del campo nacional y popular, es un prócer de verdad, y además que sabe de verdad este tema, no como nosotros que no funge el entusiasmo, la enjundia por defender las cosas nuestras. Así que para mí es un verdadero placer, y yo empezaría porque nos cuente el teniente. Y hago una pregunta, independientemente de esto. Julián Licastro era de la promoción de ustedes o era mayor? No, era mayor y era del ejército. Nosotros éramos de la Marina. Ah, usted era de la Marina. Usted tomó la escuela, tiene razón. Era. Sí. Bueno, que nos cuente el 17 de julio, ¿qué va a pasar en la República Argentina y en la Vuelta de Obligado, teniente?
Bueno, en la Vuelta Obligado queremos hacer una jornada, un espíritu festivo y un espíritu de lucha militante con mucha mística, donde vamos a recordar lo que fue la Vuelta de Obligado, porque consideramos que hoy estamos nuevamente en una nueva batalla, en este marco, ¿no?, de profundización del proceso democrático para recuperar nuestra soberanía. Ahí vamos a hacer hincapié en toda esa jornada, que va a haber como cinco actos, haciendo hincapié, rescatando a la mujer combatiente, porque ahí cayeron varias compañeras, junto a sus esposos y sus maridos, en esta lucha, que se ha invisibilizado, así que creemos que es una oportunidad para empezar a visibilizar a esa mujer que a lo largo de nuestra historia, ¿no?, viene combatiendo por nuestra justicia social y por un país más soberano. También vamos a hacer hincapié en los jóvenes, ¿no?, y también con mucha presencia también de los excombatientes, con un montón de dirigentes, así que el carácter va a ser, como dije, un carácter festivo y con mucha mística, que es un poco lo que necesitamos. Exactamente, ¿en dónde va a ser y a qué hora va a comenzar? Vamos a hacer la apertura a las 11 horas en la Vuelta de Obligado, que queda en el partido de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Ahí vamos a embanderar ambas orillas, vamos a cruzar el Paraná con bandera, vamos a iluminarlo al oscurecer, así que va a ser un hecho de una gran escenografía, pero como te dije, ¿no?, planteando la firmeza en la lucha por nuestra soberanía. Nosotros creemos que el Paraná también tiene que ser como un punto de inflexión, de ahora en más, para todos aquellos que apoyamos el Frente de Todos, que estamos ahí y que queremos que se empiece a avanzar en recuperar estos espacios de soberanía que son fundamentales. ¿Qué dirigentes garantizaron su presencia en el evento? Bueno, ahí está Paco Durañona, la diputada Hermachea, está también la ministra de la Mujer y de Género de la provincia de Buenos Aires, hablamos también con Tayana, está también Marcelo Koenig, entre otros, ¿no?, que ya han confirmado. Esto lo estamos organizando con la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT, toda la Regional de Zona Norte, también la Agrupación 26 de Julio. También estamos hablando con algunos también intendentes, así que bueno, creemos que va a ser muy importante, y por el significado que tiene, ¿no?, y lo que significó la Vuelta Obligado en esa guerra del Paraná, que si bien no se logró una victoria, fue parte de todo un proceso de batallas en el cual derrotamos a la prepotencia de la flota más poderosa del mundo, a los franceses, que por supuesto siempre, como a lo largo de nuestra historia, hubo cipayos que acompañaron a todos estos sectores que plantean la dependencia. Así que bueno, acá ahora estamos demostrando, a diferencia de lo que pasó con el caso Vicentín, en este caso, bueno, hubo una reacción del campo popular, de muchos dirigentes también como ustedes, que el gobierno, los sectores populares se pararon, se plantaron y dijeron, bueno, de acá en más hay que defender entonces nuestra soberanía, sobre todo por lo que significa el Paraná. Y bueno, y el gobierno sepa que acá tiene un punto de apoyo para profundizar. Ahora, bueno, a partir de este último decreto, el 427, que comentó Néstor Picone, bueno, tenemos un año en que una empresa del Estado, la Administración General de Puertos, se hace cargo, y ahí tenemos para que, cuando termine todos estos estudios que se van a hacer, el Estado realmente se haga cargo de la administración y en control de esta vía tan importante para todos los argentinos. Julio, ¿qué opinás que el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que tiene los astilleros Tandanor, que tiene el Instituto Geográfico Militar, que se va a dragar el Magdalena y que va a tener vinculación el Paraná con el Atlántico y que está la Armada dentro de esa órbita, organice una empresa de dragado y balizamiento para prestar servicios a la Administración General de Puertos? ¿Qué opinás de esa idea? Yo creo que sería buenísimo, importantísimo, ¿no? Tenemos el caso en Estados Unidos, que en Mississippi la draga al ejército norteamericano. Yo creo que sí, más sobre todo ahora, en que uno de los ejes principales en toda esta coyuntura histórica es generar trabajo y producción. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, reparando, reconstruyendo las dragas, recuperando la marina mercante, reactivar los astilleros, tenés miles de puestos de trabajo. Están ahí, hay que tomar una decisión y avanzar.
Basta, basta. Es necesario en esta etapa lo que son los planes, etcétera, pero necesitamos trabajo. Y ahí está el trabajo, ahí está la producción argentina. Así que bueno, esto es un gran desafío que tenemos, ¿no? Como también rediseñar todo el complejo marítimo y a su vez todo lo que es el transporte multimodal, etcétera. Así que está. Pasa que hay que confrontar, enfrentar al establishment, que ellos sí confrontan. Ellos sí tienen conciencia de clase. Ellos sí juegan fuerte en función de sus privilegios. Entonces, bueno, nosotros necesitamos un gobierno que siga con el diálogo, pero que se plante con firmeza y fortalezca la, que es la unidad del campo popular, en función de tener el apoyo para poder avanzar y profundizar en cambios estructurales. Si no, no tenemos salida. Julio, ¿cómo, vos tenés conocimiento del estado actual de los astilleros Tandanor? ¿Cómo están? ¿Qué están funcionando? Tandanor está, se está reactivando Tandanor en este momento. Tiene trabajo para astillero. Tandanor es un astillero de reparación. El astillero de construcción de grandes barcos es el astillero Río Santiago. Yo estuve como presidente ahí con ese astillero. El problema es que hay que conseguirle laburo. Entonces, yo cuando estuve como presidente, 2006-2007, ya en ese momento nosotros vimos la situación de la mal llamada hidrovía. Hicimos un plan para poner en funcionamiento todas las dragas y reequiparlas. Pasa que después faltó la fortaleza de una decisión política. Pero esos son miles de puestos de trabajo. Así que yo creo que está el problema. Bueno, o sea, ahora que, está la pandemia y se puede avanzar. O sea que se puede hacer una combinación entre Tandanor reparando todas las grúas que tenemos abandonadas o en poco uso y construyendo una, pidiendo por ejemplo, presupuestando alguna draga nueva en el astillero Río Santiago. ¿Cuánto demora y cuánto cuesta una draga para poner en funcionamiento el dragado de aunque sea una parte para brindarle servicio a la Administración General de Puertos? Mira, vos, primero hay dragas que tiene Jan de Null que se las dio el gobierno en préstamo, ¿no? Está esa, la Capitán Núñez y otras dragas. Hay otras dragas que hay que terminar de reparar y, como vos decís, construir. Tenés de distintos costos, pero tampoco es algo sideral lo que te puede salir una draga. Lo que sí, que si el gobierno toma la decisión, tomemos la historia, lo que hizo Perón cuando reconstruyó la Marina Mercante. Tomó la decisión de reconstruir la Marina Mercante mientras iba construyendo las embarcaciones, mientras tanto alquilaba, hasta que la tuviéramos. Entonces acá vos haces un plan. Bueno, ahora tenemos un año por delante, un año y medio, bueno, usemos las que están, las que faltan, las alquilamos temporariamente y las empezamos a construir. En 2 años ya construís una buena draga y estamos en condiciones. En 2 años demora construir una buena draga. ¿Y el costo más o menos, tenés idea? Y algunos dan 20 millones de dólares, etcétera. Depende, o sea, del tipo, no es tanto. No es nada. Con lo que se cobra. El costo nacional no es nada. Con lo que va a cobrar de peaje. El último año se calcula que Jan de Null le dejó 90 palos verdes el cobro del peaje. Si eso lo aplicamos a construir un par de dragas nuevas, prácticamente se autofinanciaría, ¿no es cierto? No, por supuesto. Yo creo que el problema de fondo, y esto se está viendo con esta movilización de estos grandes sectores que se denominan el campo, es el problema político, económico, ideológico, que es la propiedad privada. Ellos no quieren que el Estado intervenga en nada, no quieren que regule, no quieren que controle. Porque esto habla de mucho negocio, eficiencia, eficiencia porque curran. Porque si nosotros hablamos de lo que es la salida del comercio exterior por la vía troncal del Paraná y el Río de la Plata, hay una evasión, contrabando, y así hacen negocio, como hizo Macri con el correo, etcétera. Ellos no quieren que el Estado intervenga. Entonces, el Estado, yo creo que hoy la única salida que tenemos es un Estado controlado, que controle, que regule, también un Estado empresario, hasta que reconstruyamos un empresariado nacional, fortalezcamos los sectores del campo popular. Pero la lucha es que ellos no quieren que el Estado intervenga ni regule en ninguna actividad. Hoy vamos avanzando, son pasos que vamos dando. Ahora, hay que tomar la decisión política. En ese debate ideológico, Julio, permitime que es muy importante
los razonamientos técnicos, los argumentos técnicos que dan ustedes. Es muy importante porque ellos se montan fundamentalmente en una campaña de bajarnos el precio como pueblo, bajarnos la autoestima. Esto no se puede hacer, aquello no lo sabemos hacer, aquello tenemos que importarlo, esto no puede ser. O sea, y nosotros tenemos una capacidad técnica espectacular. O sea, somos uno de los 10, 12 países del mundo que vamos, estamos fabricando vacunas. Somos 7, 8 países del mundo que fabricamos satélites. Digo, la semana pasada la ingeniera Portatadino decía que Vietnam en el 75 estaba destruido. Hoy construye 1.400 barcos por año, por ejemplo. ¿Cómo nosotros con toda la experiencia que tenemos, no vamos a poder construir 4 o 5 dragas que valen 20 millones de dólares? Digo, yo la verdad, bueno, esos datos precisos son los que le tienen que llegar al presidente, porque al presidente le están llenando los oídos con datos que no tienen precisión. Le están hablando, le están haciendo un alegato de oído y están haciendo cosas que presuntamente vienen de personas o de lugares que saben de qué se trata el dragado y el balizamiento, pero se la mandan cambiada para hablarlo en criollo. Por eso es muy importante la voz de gente que sabe, de gente que está ahí. ¿Viste? Entonces, estos datos precisos, modestamente, me parece que el 17 tendrían que estar presentes en toda la bandera. Una draga cuesta 20 millones de dólares. La puede hacer el astillero Río Santiago. Eso es lo que hay que ir a decir el 17. Una empresa pública de dragado y balizamiento la puede hacer el Ministerio de Defensa. Las dragas las podemos reparar en Tandanor. Hay tan cuestiones concretas, concretitas. No alegatos, porque entonces nos corren con el lado ideológico y nos bajan el precio. Y después nos chicanean, porque hay varios periodistas del sector agropecuario especializados en chicanear a la progresía. ¿Qué saben los progresistas? Lo dijo Pañi, lo dice otro periodista que se llama Matías Longoni. ¿Qué saben los progresistas de soja? ¿Qué saben de dragado y balizamiento? Lo único que saben son las grandes corporaciones. No, 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 miren, sabemos bastante y tenemos la forma de hacerlo y esta es. Ese es el debate que tenemos que dar. Me parece un debate sobre la precisión, sobre ponerle nombre y apellido, evitar las generalidades. Estamos todos de acuerdo que ahí está en discusión la soberanía. Quedamos un paso bárbaro, importante, trascendente, como es este que nos dan por 12 meses esta posibilidad, que transforma a la Administración General del Puerto en cobradora de peaje y que maneja el río. Bueno, ahora tenemos que en estos 12 meses explicar cómo se hace una empresa pública que le brinde servicio a eso. Y para eso hay que ponerle precisión a esos conceptos, evitar las generalidades. Eso es lo que me parece a mí, Julio. No sé qué opina usted. No, no, yo creo que en parte tenés razón, pero uno escucha lo que quiere escuchar. Y acá tenés que bancarte la confrontación que te obliga estos sectores. Porque vos tenés, como el ingeniero Tetamanti, que fue subsecretario de Vías Navegables durante el gobierno de Cristina, que es el que impulsó todo lo del Canal de Magdalena. Lo tenés al ingeniero Orduna, actualmente en la Comisión de la Cuenca del Río Uruguay. Lo tenés a Verón, que hace años que está en el sector dragado balizamiento. Tenés viejos trabajadores de otras épocas que tienen toda la experiencia. Entonces el problema es que estamos pidiendo, ¿por qué no nos convocan a todos nosotros? ¿Por qué no te convocan a vos para hablar del problema del campo y los pequeños y medianos productores? Bueno, uno escucha lo que quiere. Ahora, acá tenés que bancarte la confrontación, porque estos tipos confrontan. Fíjate lo que pasó en junio de 1955 en la Plaza de Mayo, lo que fueron las dictaduras militares. Entonces, acá vos tenés que, si sos presidente y hablás de un proyecto, nosotros no de la democracia, y tenés que avanzar. Hoy sigue presa Milagro Sala. Ayer vi la película esta de Juan Azurduy con el presidente boliviano. Se reivindica a Juan Azurduy, la tenemos presa a Milagro Sala. Entonces, bueno, son decisiones políticas. Está bien, vos planteás un objetivo y tenés una estrategia para ir avanzando, y en esa estrategia tenés que ir acumulando poder. Si vos no acumulás poder, no vas a poder resolver estas contradicciones. Entonces yo creo que acá, bueno, ahora estamos en una etapa, hay que ganar estas elecciones, hay que meter más diputados, más senadores. Bueno, y ahí vamos a tener la oportunidad de avanzar en la profundización a partir de la institucionalidad y de las leyes. Bueno, hay que hacerlo, pero además también estuvimos limitados por el COVID-19, porque el peronismo y nosotros somos los que estamos en la calle. Entonces yo creo que este año, en función de profundizar la defensa de la soberanía en el Paraná, bueno, creo que vamos a estar en la calle y vamos a estar cada vez más fuertes. Ese es el desafío, pero como vos decís, está toda la parte técnica, pero también está que nos quieran escuchar ahora.
hay que bancarse. Yo creo que es muy importante el resultado de las elecciones para que nos escuchen. Claro. Yo creo que va a haber un marco y este tema, ¿cómo lo resolvió el gobierno? Yo creo que lo resolvió también mirando, escuchando una voz que iba a tener impacto electoral si lo resolvía negativamente. Si lo resolvía como decía Meoni o como decía Guerrero al principio, iba a tener impacto electoral porque toda la base del Frente de Todos está de acuerdo con estas posiciones, ojo, Claro. Los que defienden la soberanía del Paraná somos nosotros. Los otros votan para el otro lado, no sé si se entiende. Iba a defraudar a buena parte. Bueno, ahora tiene una oportunidad también el presidente de reencauzar este debate en el sentido de su base electoral, escuchando a la gente que lo vota. Porque lo mismo le decíamos en el tema del campo el otro día, el 9 de julio, cuando se reunió con la mesa de enlace. No puedes reunirte todos los días con la mesa de enlace, que no hay, y con la cadena agroindustrial, que de eso no te vota ni uno. Claro. Y después, ahora, dentro de 90 días, necesitas los compañeros del MOCASE, de la FECOFE, de Vía Campesina, de la Mesa Agroalimentaria Nacional, que son los que te bancan todos los días en el territorio, que te van a controlar los comicios. Digo, a ver, es una forma muy rara de hacer política esta, de que te juntás con los que te ponen palo en la red y te quieren tumbar, y no te juntás con los que te apoyan, ¿no es cierto? Es una cosa, es una cosa muy extraña. En este caso pasa lo mismo. Porque la cadena agroindustrial está entera operando contra el tema de la soberanía del Paraná. Entera, Y es el grupo más poderoso empresario que tenemos en contra. Porque ellos están operando todos los días en contra de nosotros. ¿No es cierto? En contra de la soberanía del Paraná, que no lo sabemos hacer. Y el presidente tiene que escucharnos a nosotros, que somos los que votamos al Frente de Todos, y no a ellos que votan a Cambiemos. Eso es muy importante. Acá estamos escuchando... Perdónenme la interrupción, en Salir por Arriba, M740, Radio Rebelde, un diálogo que no en cualquier radio lo vas a poder escuchar con esta profundidad, cuando es la hora 9:53, con 14 grados 7 décimas, a Julio César Urien y Pedro Peretti, dialogando sobre lo que va a pasar el 17, el sábado 17, con la segunda vuelta de obligado, y las especificaciones que tienen que ver con la defensa del Paraná. Yo les pido, yo no voy a interrumpir, lo que iba a decir era lo de Juana Azurduy, que de paso les cuento, vi la película ayer, y ese es un hecho comunicacional muy importante. Tal vez la película a alguno le guste, a otro no, pero es un hecho histórico muy importante, que dos canales públicos de Bolivia y de Argentina se junten para dar una película presentada por los presidentes. Eso es comunicación. No dejar en manos solo de los periodistas. Digo, lo dejo como al pasar y de paso recordar que hoy es el aniversario de Juana Azurduy. Pero bueno, Jorge Mancinelli se sale de la vaina por hacer una pregunta. ¿Me autoriza, Peretti? ¡Por favor! ¡Como si usted es dueño! ¡Usted es patrón bueno. acá! Ya, Pedro. ¿Es posible recuperar la Federación Agraria? La pregunta es esa. ¿Es posible recuperar o hay que dejarlo como un sello de goma y avanzar por otro lado? Es posible recuperarla si el gobierno... Es lo que decía Julio recién. A ver, la Federación Agraria, el presidente de la Federación Agraria, es todo trucho. Todo trucho, es una ocupa. Pero no es una metáfora, no es una metáfora mía. La realidad es un congreso que no existió nunca, montado sobre filiales que no existen nunca, 10 filiales que tienen, son paquetes de votos que han comprado con plata que le dio la derecha, no sé de dónde salió, y que pagaron, y fue la traición de dos tipos que le abrieron la puerta a la derecha, que fueron Bucci y Barqueta, esa dupla que les permitieron todo este juego de filiales trucha y todo lo demás, y dejaron entrar la derecha a la Federación Agraria Argentina. Y las comprar, pero no existe la Federación Agraria. Entonces, si la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe se decidiera poner las cosas en orden, porque todo esto se hace con la protección de la Inspección de Personas Jurídicas de la época del socialismo, que como estaban, era una connivencia que había entre el socialismo de mercado que gobernó Santa Fe y la derecha, eran lo mismo, porque debe haber pocos
partidos que hayan defendido orgánicamente el monocultivo de soja y la hidrovía en manos privadas como el socialismo santafesino, ojo, es parte de la rosca de la Bolsa de Comercio de Rosario, de los puertos privados, tuvieron la defensa de Diner, de Bonfatti y de Lichi, y a Presid y todo lo demás. Es una cosa para... nosotros hemos dicho, es el único partido del mundo que hizo campaña en favor de un monocultivo. Pusieron cartel en todas las entradas de Rosario, la soja no es un yuyo, vote Hermes Diner. Está en la foto, lo pueden ver. Bueno, entonces, si hay decisión política en el gobierno se puede recuperar, pero si no hay decisión, es como dice Julio, hay que, si quieren escuchar, se puede recuperar, si no, no se puede recuperar. Pero me parece importante escucharlo a Julio, que fue una gratísima idea de Néstor Picone de convocarlo, porque yo creo que es un testimonio absolutamente valioso. ¿Por qué no ya aprovechando este momento para convocar? Por ejemplo, ¿a qué hora tendrían la actividad del 17? ¿Va a ser todo el día? ¿A qué hora tienen que ir los compañeros? ¿A qué hora tenemos que estar ahí? Bueno, yo voy a estar, te confirmo que voy a estar también. Bueno, buenísimo. Acá nosotros hacemos la apertura a las 11 de la mañana, salvo que llueva mucho. Si hace frío, bancamos, a partir de las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Se va a hacer una apertura, va a estar embanderado todo el Paraná, van a llegar un montón de embarcaciones. Lamentablemente, por la bajante del Paraná, no podemos, no va a haber veleros por el problema de la bajante, pero sí va a haber kayak y canoas. Vamos a hacer un recibimiento, ahí se va a cortar en parte simbólicamente el Paraná. Y luego de eso va a haber un acto, también hay un monumento a las banderas, donde ahí se va a colocar una placa en honor a la mujer combatiente. Luego en toda la parte hay una playa, ahora está ensanchada por la bajante, ahí va a haber un escenario. Ahí va a haber varios números artísticos de arte callejero, de las mujeres tamboreras de San Pedro, va a estar el cantante de Arbolito. Después va a haber este acto donde van a hablar dirigentes, y después ya a la tarde va a haber una marcha de ahí a donde está la parte de las cadenas, que es arriba de una lomada donde estaban las baterías también. Ahí se va a ir marchando con banderas argentinas. Hay un historiador, Campos, de San Pedro, va a hacer una reseña histórica. Va a haber una actividad de los excombatientes y después vamos a bajar con antorchas, 250 antorchas, que fueron los 250 caídos en la batalla de la Autoridad, se van a clavar en la playa, y ahí va a haber unas salvas con fuego artificial, y después va a haber un toque de silencio, ¿no?, en honor y homenaje a todos los caídos. Ahí va a estar, sobre todo los jóvenes, con mucha mística, y se va a plantear esta reafirmación de la lucha por nuestra soberanía en el Paraná. Así que es una actividad de toda una jornada, que es un poco lo que nos caracteriza a nosotros. Yo tengo la Fundación FICTE, los agrupamientos sanmartinianos, que lo que nos caracteriza es estar en el terreno, más allá de las conferencias. Los SUM queremos estar en el terreno, bueno, y hacer hincapié entonces en el rol de la mujer y de los jóvenes. Así que bueno, están invitados. Pasa que estamos medio limitados por el COVID, ya va a ser un acto de militancia. No podemos convocar al público en general por el problema del COVID, pero sí a la militancia. Así que bueno, esta es la jornada, es un esfuerzo organizativo grande y que estamos organizando con estas centrales sindicales como las 2CTA, las CGT, etcétera. Que viene siendo organizado desde hace varios meses, hay que decirlo, trabajando en unidad con pidiendo y sumando apoyos de distintos sectores. Así que, bueno, creo que hemos cumplido con nuestro deseo de que la gente conozca qué va a pasar el 17, que es complementario, suma todo lo que pasó el 9 de julio, que hubo actos y marchas en muchos puentes, en General Belgrano, en el Victoria, ¿no, Julio? Así que, bueno, pero tenemos que cerrar. Pedrito Mancinelli, levanta la mano. Sí. Julio, una pregunta cortita. ¿Hay ministros de educación, funcionarios de educación de la nación, de las provincias, que, que, ten,
al tanto de esto y que pudiera ser que participen? Sí, sí, estamos tratando de llegar a ellos. Sí, además también estamos coordinando con el Ministerio de Seguridad. Va a estar la Prefectura Naval, va a llevar una banda de música. Clarín lo va a tocar uno de Prefectura. Nosotros planteamos que el tema de soberanía es un tema de unidad nacional. Acá es la patria primero, así que bueno, nos parece bien esta presencia también de la prefectura, que necesitamos que esta fuerza también esté junto al pueblo, ¿no? Como también las Fuerzas Armadas. Así que esto, lo estamos ya confirmado, así que va a ser un acto también de unidad nacional en función de esto, defensa de los intereses nacionales y del pueblo. Que eso es un poco, yo como militar, que me identifico como un militar sanmartiniano, mi anhelo es que las Fuerzas Armadas estén junto al pueblo, ¿no?, defendiendo entonces un proyecto nacional y popular. Ahí, bien. Si me permiten, voy a invitar, esto es un estudio virtual, para los que conocen las radios, antes nos juntábamos todos en una pecera, los que hacíamos el programa, y del otro lado estaba el operador. Ahora cada uno está en su casa, en su provincia, y quiero, aunque su espacio es después de las 10:30, que Mempo Giardinelli lo salude a Pedro Peretti, a Urien y a Jorge Mancinelli. Mempo, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Un saludo para todos. Julio, un abrazo especial, otro para Pedrito. Bueno, somos tres compañeros que estamos en la misma lucha, así que en ese... Si hay algo que hemos venido teniendo y que yo valoro enormemente es la coincidencia en el espíritu, en las declaraciones, y sobre todo yo diría que es lo que más rescato tanto de Pedro como de Julio, la palabra un poco odiosa, la inflexibilidad, no porque lo inflexible tenga que ser malo por sí, pero acá hay un nivel de firmeza en la propuesta que yo creo que venimos teniendo. No somos los únicos, creo que hay otros compañeros y compañeras que también, pero me parece que tanto Julio como Pedro son emblemáticos. Donde ponen ellos la firma, ahí está la mía también. Así que... ¡No! ¡Yo soy un seguidor de los dos! ¡No! ¡Acá me gusta bueno. La humildad de Pedro! ¡No es humildad! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! Yo sigo la columna de tiempo, lo que dice Julio... Y yo soy un seguidor de eso, yo soy un soldado de esta causa, la verdad. Bueno, les tengo que agradecer a todos. Escuchá, y saludarlos. Escuchá, para un poquito, déjame terminar esto, por favor, Picone. Sí, devolveme los minutos que me robaste a la entrada. Ya tenemos a Gabriela Rivadeneira desde México, bueno, para hablar sobre otro tema. Lo único que prometo... Adelante. Lo único que prometo es que ahora cuando vaya a Resistencia a visitarlo a Mempo, le llevo un mate regalo, porque verlo tomar el mate en un jarrito no me gusta. Bueno, también podría traer algún cuartito de tu chanchito y lo preparamos acá en casa. Pero por supuesto, eso de Julio. Si Julio anda cerca, viene también. También, sí. Yo sí, nada más dejo, yo acá estoy metido ahora, no es mi turno, pero... Decirle que agradecerte, Néstor, el convite, la oportunidad de saludar a Pedro, a Julio y a Jorge, y de antemano ya a Gabriela también, a quien escuché el otro día y me parece interesantísima siempre su posición. Y decirle nomás que los comuniques, los contactos luego, tenemos algunas nuevas ideas que podemos seguir conversando. Así que les dejo un abrazo a todos y gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias Mempo. En un ratito escuchamos a Mempo. Les digo que me manda un mensaje Agustín Lechi, que es del CIPREVA. Dice, avísame cómo viene la organización de la jornada, si hay alguna gacetilla. Veo si puedes cubrir televisión pública y algún medio del palo. O sea, nos están escuchando y están viendo cómo suman Agustín Lechi de CIPREVA. Julio Urien, muchísimas gracias por tu claridad, por tu militancia, por tu historia. No lo digo de chupa media, sino porque estoy convencido y además, para mí, como decimos en este programa, lo que más nos interesa es que hablen los protagonistas, no que se luzcan los periodistas. Así que, Urien, muchísimas gracias, espero que te hayas sentido cómodo y toda la merde, toda la suerte para el 17, trataremos de estar ahí.
No, buenísimo. Bueno, los esperamos, ¿eh? Un fuerte abrazo a todos y a todas. Chao, Julio. Chao, chicos. Jorge. Chao, Peretti. Gracias, ¿eh? Salud, cosechas. Cosechas. Si te gano de mano. Bueno, Carlito Di Mare, siendo la hora 10.06 con 14 grados 7 décimas. Nos vamos a la tanda, que ya estamos yéndonos hacia México.